había decretado eso un lujo, ¿verdad? Haber abierto esta maravillosa gala, sobre todo para la causa que nos convite, como es ayudar a esta maravillosa asociación como es la de Aida. Antes, perdonadme porque me he saltado un poquito el protocolo, quisiera saludar a todos las autoridades que hoy nos visitan aquí y, como no, al presidente del Círculo de la Amistad, don Pérez Corroca, y mi junta directiva que están aquí, como nuestra maravillosa Chelo, que bueno que también la tenemos, al señor presidente de la Federación de Peñas y junta directiva, como no, no voy a faltar aquí, la presidenta de Adelida, Isabel Guerrero, y junta directiva, como es su vicepresidenta Piluca. Yo le voy a ceder, por favor, este espacio, este escenario, por ella. Arrojo un poquito lo que es el protocolo del acto, pero ella me decía y me rogaba que, por favor, antes de dar comienzo, ella quería daros unas palabritas de agradecimiento, así que si eres tan amable, Isabel, tuyo es el micrófono. Bueno, muchísimas gracias a todos, buenas tardes y bienvenidos a esta cuarta gala benéfica de la Copla a beneficio de Adelida, una asociación que hoy aquí represento y que quiere dar las gracias a la Federación de Peñas Cordobesas, al Real Círculo de la Amistad, a todos los amantes de la Copla que hoy estáis aquí para disfrutar de este elenco tan maravilloso.